11 años como invicto completa la institución educativa municipal Ciudad de Pasto con el título en los Juegos Intercolegiados en Baloncesto Supérate 2013. El equipo es dirigido por el docente Bernardo Chamorro, quien confirma su gran trabajo al frente de los quintetos en la rama masculina y femenina. Bernardo Chamorro, técnico de la institución educativa municipal Ciudad de Pasto, es un entrenador de recorrido y experiencia en los Juegos Intercolegiados. En este año, Supérate 2013, dirigió con éxito a sus quintetos, ratificando el título por 11 años consecutivos de manera invicta. En primer lugar, yo agradezco a Dios, a mi familia y a estos muchachos que se han sacrificado entrenando, a los padres de familia por los gastos que han hecho para que ellos dignamente representen a la Ciudad de Pasto. Ha dirigido con éxito al Ciudad de Pasto y cada año ha demostrado que conforma equipos altamente competitivos. Son 3 títulos y esperemos que ojalá se nos dé el cuarto. Aunque hay cansancio en el entrenador y manifiesta la opción de retiro. Yo le agradezco a mi Dios que ya pueda salir por la puerta grande. Es más fuerte su amor por el baloncesto. Estas juventudes e invitarlos a todos que vayan a entrenar, que participen en las escuelas de formación deportiva, en cualquier deporte, porque ya es difícil ahora. Es el técnico Bernardo Chamorro quien ahora llevará a su equipo a los Supérate departamentales buscando la representación nacional.